tramo final de esta emisión de Costumbres Rurales y vamos a conocer cómo continúa esta historia de manos argentinas y solidarias después de aquella primera e intempestiva visita a la Escuela Rural 283 de Colonia El Desvío en el norte santiagueño una década atrás. Aquel encuentro fortuito se transformó en el primer trabajo de exploración por parte de gente con ganas de ayudar, que supo reconocer que esta escuela tenía muchas necesidades y que sobre finales de ese mismo año hizo llegar su segundo aporte. Nos llegó 100 pares, 100, así, 100 pares de zapatillas, 100 remeras sin uso. Y eso no era nada. De aquí de la escuela. Alguien que pasó una vez, el cual nosotros agradecemos a Dios infinitamente haber puesto a Gustavo en nuestro camino, ¿no? Pero no todo se resume a las necesidades económicas o lo material, y es por ello que esta cruzada solidaria tuvo, por decirlo de alguna manera, su momento de gloria, cuando un gran cargamento de donaciones vino acompañado del Alimento para el Alma, promovido por algunos famosos que se sumaron al proyecto de Manos Argentinas. Hace 2 años trajo un plantel de gente digamos, de distintos órdenes, digamos, gente payaso, por decirle, peluquero, inclusive nos dimos el lujo y muchos se nos reían cuando nosotros decíamos que va a estar Rally Barrio Nuevo. Para la gente le parecía una utopía decir, estos están soñando. Sí, sí, hubo una carneada acá, comimos, a la noche se hizo allá atrás una Teresita, fogón a la noche, música, vino el Rally Barrio Nuevo con el Mono Vanegas y conseguimos unos equipos también de pirpintos para enchufar y se armó una peña a la noche, los chicos se fueron a cambiar y hubo baile toda la noche, la verdad que estuvo re divertido. Y no fue un sueño, pasamos 26, 27 y 28 de mayo, 3 días a pura fiesta que tenemos todas las grabaciones por ahí. Pintura para varios años, toda la vajilla para el comedor y elementos de cocina, un grupo electrógeno, ropa, calzado, útiles escolares, alimentos y mucho más, le fue entregado a la escuela en aquella oportunidad, en el marco de una fiesta que generó una comunión inolvidable. Pero pasan los años y la tarea de los padrinos es incesante. En septiembre de 2010, nuestras cámaras quisieron acompañar el momento de la entrega del dinero necesario para construir un nuevo ambiente para el edificio. Cuando quieren hacer los actos de 25 de mayo y todo, a la mañana, acá a las 7 de la mañana hace un frío tremendo. Entonces la idea es poder resguardar y que haya un salón especialmente para eso. Nosotros en realidad trajimos una recaudación ahora que en función de un presupuesto de una constructora de Monte Quemado pasó para hacer el tinglado y hacer todo un cerramiento, como si fuese un salón de actos acá para la escuelita, que es lo que está haciendo falta. Porque están compartiendo el comedor con un aula, entonces tratar de poder separar que los chicos estén más cómodos. Todas las acciones que realiza esta gente dibujan sin lugar a dudas una gran sonrisa en los rostros de los niños que asisten a la escuelita. La llegada de los padrinos le otorga al día un clima casi de fiesta, pero son solo una cuota de felicidad en el marco de una vida muy sacrificada, realidad con la que nuestros amigos de Manos se han identificado. Vengo en bicicleta, con mis compañeros, se llaman Alessi y Brenda. Todos los días venimos nosotros. Y 4 kilómetros entre ir y volver. Y sí, mis compañeros viven 1 kilómetro más lejos. Y ellos también vienen en bicicleta. Y no, y estoy contento. Y le agradezco que ellos han venido ahora. Bueno, estoy identificado, como estoy identificado yo, con cualquier necesidad o con cualquier injusticia dentro del país. Rural o no rural. Manos vende una camisa como la puede vender 10.000 marcas. Simplemente tratamos de ir encolumnados una buena ropa con una buena idea solidaria. O sea, parte de las utilidades, quiero que siempre estén dirigidas a buenos fines sociales. Sin ser de aquí de la zona, sin beneficiarse con productos de la zona, está dejando. Y la gente de afuera viene y lleva. Lleva la producción, lo que hacen soja,
la madera y todo lo demás. Está bien, le pagan a los trabajadores, pero no dejan ningún bien a cambio, me refiero. Como que son de paso. Algo que no es habitual para nuestro programa, pero lo que hoy les mostramos queremos que sea de alguna manera ejemplificador y motorizador de otras acciones similares a estas. Por eso nuestro editorial se lo dejamos a ellos, a los artífices de esta linda historia. Mientras haya un pobre, mientras haya una persona que no tenga la capacidad de poder tener tecnología como la tienen los chicos de Buenos Aires, si no pensamos en federalismo de verdad, es toda una mentira. Entonces, el mensaje final sería ser realmente un país muchísimo más solidario, dejar de pensar de que el santiagueño es mejor que el tucumano, de que el tucumano es mejor que el salteño, porque ahí es como que caemos en un vacío y un agujero sin fondo. Este es un país larguísimo, ancho, y que se merece por sobre todas las cosas tener todo lo que nos hace falta. Lo que nos hace falta está debajo de la tierra y seguramente lo vamos a poder descubrir, cosechar y vamos a poder de alguna manera sacarlo a la luz. Simplemente hace falta personas que se decidan a querer hacer cosas por el otro. Es el laburo en equipo, ¿viste? Encontrar el equipo que quiera participar y que tenga ganas de hacerlo, me parece que eso es fundamental. Ese grupo de personas, ese equipo solidario que necesitamos armar, se llama simplemente país. Somos nosotros, los argentinos, unidos detrás del bien común. Gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva emisión de Costumbres Rurales. Será hasta la próxima semana.